¿Cómo va? Bien, 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 sí. Llegó temprano. Sí, es que estaba como aburrido en la casa, entonces pues me vine antecitos. Ah, bien. ¿Y Nicolás ya llegó? No. ¿No? No, Nicolás no llega nunca temprano a ningún sitio. No, pues si quiere vamos a adelantar el trabajo. Eso, me parece, sí. ¿Qué hizo? Pues nada, tuve clase y ya. Y luego fui a clase. Debe ser él. Me ve Juliado. ¿Cómo va? ¿Sí, Andrés? Ya pensaba que me iba a venir. Siga, todo bien. Huevón, se fue la luz. No he grabado nada del trabajo. Ah, güey, pucha, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ah, qué chimba, pero me hasta acá, no puedes, la verraquera. Ah. Pero tranquilo, es que igual yo creo que este corte no va a demorar mucho. Sí, no, igual, que pues hagamos algo, porque no jugamos algo. Bien, me parece. ¿Les parece? Bueno, pues porque no busquen unas velas que tengo ya en la cocina y yo voy a ver qué encuentro, ¿bien? Pues listo. Bien. Bueno. Bueno, pues esto fue lo único que encontré. Uy, ¿es una ouija? Sí, no sé de dónde salió. Y por fin al internet, ¿qué hacer? Y esa que me moría el aburrimiento. Sí, porque es esto o vernos la cara toda la noche. Por fin se puso esta vaina buena, qué chimba. ¿Se le miden o qué? Pues sí, de una. Bueno, esto va como para largo, entonces usted dele de primero y listo, vámonos acomodando, ¿no? Bien, y usted dele de segundo, porque yo me espero, pues, si no hay problema. Listo, bien. Bueno, Antonio, quita la silla, vamos acomodando de verdad. Ah, pero en el piso molesta. Todo, de una. Me da el espacio unos cojines. Uh-huh. Ahí, gracias. Miguel, listo. No, fresco, sí. Listo, no hay problema. Ya, fresco, deje miedo, igual esto es solo un juego. Además, yo creo que usted ha visto muchas películas, bueno, porque yo no conozco a nadie que le haya pasado algo cuando estaba jugando con la Wii. Bueno, listo, acuérdense entonces, esto es con la mano derecha en el aro y con la izquierda sobre la tabla, que toca la tabla. Entonces, pues dale usted que está aquí sin inicio. Yo, Nicolás Benigno Ferris, las invoco a ustedes, almas de lo desconocido. Toca decir espíritus, no almas. Eso es lo que dice las reglas. Yo, Nicolás Benigno Ferris, los invoco a ustedes, espíritus de lo desconocido, en busca de respuestas. Respuestas a mis más secretas incógnitas. Hoy les vengo a ustedes con esto. ¿Será que Don Ramón se vengó a Gorindi de Kiko? ¿Será su afán? Qué huevo, nada. Yo pensé que iba a preguntar algo interesante. ¡Joder, puta! ¿Qué pasa? Oiga, ya, dejen de mover esto, por favor. Oiga, no me parece chistoso, ¿no? Ya, ya, Nicolás, deje mover eso. No me mira así que yo no lo estoy moviendo. ¿Y eso qué? ¿Que digo que no? Uy, bacán, este mucho sí sirve. Bueno, pero lástima que Ramón no se puede vengar. Bueno, en fin, dile a Miguel que es su turno, a ver si tiene algo interesante que decir, una cantaleta que me hizo. No, pues sí, ya tengo una pregunta interesante. Bueno, yo, Miguel Andrés, los invoco a ustedes, espíritus de lo desconocido, para que me respondan esta noche quién asesinó realmente a John F. Kennedy. Gay o ver. Uy, puta, esto todavía se sigue moviendo. Sigue escribiendo. Uy, puta, ¿por qué me dejé meter en esto? Ah, ¿ahora qué hacemos? Estoy escribiendo esta vaina. ¿Qué? ¿Turno a jugar? ¿Esta vaina qué se está hablando? Oiga, ¿qué está diciendo esta vaina? Si leyeron todo, dice que ahora son ellos los que van a preguntarnos a nosotros. ¿Cómo así? ¿Quién mató a su perro? Venga, ya dejemos de jugar esto. Igual yo veo que no sirve para nada. Venga, venga. No, yo, no, serio, no. Yo me voy. Chao, chao, no, chao, no, chao. Hola, quítate la mano, huevón. ¿Qué pasó, huevón? ¿Qué está pasando, marica? Este man lo tenía acá al lado ahora. Marica, ¿qué estaba en la marica? Sigue escribiendo. Oiga, no, quememos esta cosa, pero ya dejemos de jugar, que esta cosa nos deje en paz, ya. No más. Huevón, ¿qué quiere que haga si ya vio que Nicolás trató de hacer algo, marica, y se lo llevó? No voy a hacer nada. Yo no soy capaz de levantarme de esta vaina, marica.
si leyó un mensaje. Solo uno de nosotros dos va a sobrevivir. Oiga, ¿usted dónde sacó esto? ¿Ya? Ya le dije que no sé de dónde salió y lo siento, pero suerte. ¿Yo?